Hermanos, hermanos, soy el agua, este es el Iña. Y andamos reaccionando. Hoy es jueves 9, el culo me llueve, de febrero. Venimos a reaccionar como hace mucho tiempo no hacemos a Canserbero, un jueves, ¿no? Bueno, a Canserbero en general, que solía ser los jueves. Así que este jueves venimos a traer de vuelta a Canserbero. Jueves de Canserbero, digamos. ¿Se me entendió? Por cierto, si tengo que ir a la peluquería, lo sé. No hace falta que me lo digan. Yo también, pero lo disimulo un poco más. ¿Qué carajo? No fuera a jugar. ¿Qué carajo tengo en la cabeza? No es como tener el pelo, boludo. Peínate que sea un poco. No, es que no me gusta peinarme bien, porque parezco un pelotudo. Mírate con esto. Por ahí no me quedo tan mal, en realidad. Es como que te suma 10 años para peinarte así. Ahora entiendo porque dicen que tengo 30. Igual tengo una frente así ahí, pero bueno. Ahí mejor. Ahí está mejor, ¿no? Sí. Bueno. La canción que venimos a escuchar hoy es de Apache y Canserbero. Se llama Ready, o sea, listo, para los que no sean bilingües. Hoy nuevamente un jueves de Canserbero. Si mal no recuerdo, es el primero del año. Sí, sí, totalmente. En esta ocasión es un feat nuevamente con Apache, como ya lo habíamos escuchado en Stupid Love Story. Claro. Bueno, recuerden que en el canal hay muchas reacciones de pero Canserbero. Muchas. Muchísimas, por si quieren verlas. Muchas. La de Ese Épico no la hemos hecho porque, bueno. Ya la habíamos escuchado antes. Claro, la escuchamos ya hace muchos años. Acá está. Esta fue la última. Hermanos. Tranquilo, leches. Ah, mira, 8 de diciembre. Hoy, justamente hoy hace. Ah, no, bueno. Así, bueno, 2 meses. 2 meses. Y hay dos canciones precisamente que son de Apache con Canserbero que nos recomendaron ya hace tiempo y que todavía no hemos traído, que son una esta, la de Ready, y la otra es Stop. Entonces, bueno, hoy vamos a escuchar Ready. ¿Y cuál es la otra? Stop. Y si quieren y apoyan este video, próximamente traeremos la otra, ¿no? Así que eso, déjalo con la reacción de decirles que si les gusta y quieren que no traigamos. O sea, y quieren que traigamos Canserbero más seguido, ¿no? Claro. Dentro de 2 o 3 meses. Dejen un me gusta. Quiero ver 8.000 millones de menos me gusta. Bueno, dejen un me gusta si les gusta. Suscríbanse si son nuevos, así vemos que, bueno, que les gusta y que son nuevos. Y así no se pierden nada de lo que subimos. Y ahora sí que sí, vamos con la reacción. ¡Let's go! Ok, ya estamos acá. Vamos a ver qué onda Apache y Canserbero Ready. Una canción muy larga, dura más que mi vida, más o menos. Hay que ver de qué va, ¿no? Sí. Siempre Canserbero, bueno, sabemos cómo es, ¿no? Con tema de letras y conceptos que tratan las canciones. Vamos a darle, ¡let's go! Un video oficial. Interesante. El pitch. Oh. 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 Parte del globo, donde no te la puedes comer con nadie, hasta el más bobo puede ser lobo, jungla de asfalto aunque trillado suene, con ecos son fuegos artificiales, sin eco quizá una 9, ciudadanos, las calles y sus códigos, si te la deben hay sicariatos a precios módicos, decreto de precio de parte del prójimo en la rifa de la muerte, tu número puede ser el próximo, no en la vida en que piensas, que la juventud se va como un alud y es allí cuando empiezas a comprender que pocas cosas importan del resto, van, y algún placer para esta vida corta es dinero y droga o sexo, armas, dinero. Y eso siempre ha sido así, casi que desde el año cero. Casi todo el país se quiero. Y cuando cae la noche, la más vieja profesión pone el letrero, compa. La calle está heavy, tiene que andar en ready para sembrar amor. ¡No! La noche está heavy, tiene que andar en ready. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me gustó ese corte del beat? Sí, también. Entró con el corte del beat ahí. Qué bueno también cómo empezó el tema, que fue entrando poco a poco, ¿no? Empezó tranqui con unas cuerdas. Después también entró el piano. El beat entró también con el hi-hat primero, así. Ya después rompió el beat completo, ¿no? Con toda la estrofa también, de voz. La calle está heavy, tiene que andar en ready para sembrar amor y pasa asfalto, el terreno es steady. Nadie se mete ni pa' ayudar a la señora que la roban sola, porque cualquiera tiene una pistola. Ciudades, ciudades y sus habitantes, monóxido, bocinas, atorrante en todas partes. Sin embargo, a los ojos del arte, resulta interesante los grafitis que dañan vallas gigantes. Cagándose en el nombre de toda la autoridad, que a decir verdad su sueldo inconforme los incita a chantajear y estafar, haciendo que transforme el nombre. Alan Paco uniforme. I'm from where you from, different slam, pero sí. Ojo. Nuestras calles se evocan Rap 96 en blanco y negro, donde hasta yo mismo celebro cuando el autor de algún crimen horrendo le meten por el cerebro. Todos queremos paz, pero estamos hartos. La ley del talión manda en el corazón del asfalto. La ciudad sabe de qué hablo. La calle es un abismo donde nosotros mismos somos Dios y el diablo. ¡Oh! ¡Shit! La calle es un abismo donde nosotros mismos somos el Dios y el diablo. Está sacando el can. Está hablando un poco, ¿no? De la sociedad de Venezuela, creo, más precisamente. Bueno, como varias de sus canciones, ¿no? Que habla, toca esos temas. Viste que a lo largo de todo el rapeo
de Canserbero, los apoyos de las voces le va haciendo Apache. Sí, sí. Eso queda muy bien. También recién entró, hizo una parte de él. Y me gusta mucho el ambiente que genera instrumental. También te genera esa tensión, ese... Que al fin y al cabo, digamos, la instrumental también acompaña muy bien a la tensión que te está transmitiendo el tema. Sí, es verdad. Con la letra, las rimas, las cuerdas más que nada generan un ambiente muy bueno. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. Y estoy preparado para todo lo que salga en sí. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. Y estoy preparado para todo lo que venga en sí. Somos de una parte del mundo en donde la vida todo el tiempo está en riesgo. Y si no la cuida, la pierde en segundo. Donde se hace lo que sea para conseguir billetes y si te mete. Donde no debe va y te compromete. This is crazy, pero ya estamos acostumbrados a ver grupos de adolescentes en una esquina chantao. De a los 14 tú los ves con los ojitos achinao. De a los 15 ya caminan de lado y andan bien jalao. Esto es casi en todos lados, en países desarrollados. Siempre hay un lugar o un gueto que está más sobrepoblado. La fachada punte quiebre, algunas casas endebles. Por el día chévere y por la night se prende el pesebre. Personas caminan con un poco de adrenalina que cuando pasan por una capilla van y se presinan. Esto es de lunes a lunes, el olor a basura, el perfume. Son las precarias en el área y las rutinas diarias los consume. La calle está bro, no paran. O sea, ¡qué carajo! Estaban en el Apache, increíble la verdad. Bueno, está mamadísimo el Apache. Tremendo todo lo que están soltando. Hay ahora mismo una especie de piano que va como repitiendo notas en la instrumental. Dun, dun, dun. Sí, es verdad. Que está metiendo también una oscuridad, ¿no? En la canción. Ah, sí. Y el yo que sea todo blanco y negro también le aporta su toque. La calle está heavy, tiene que andar ready. Para que no pase un mal susto y después no te dé un very very. Nadie se mete ni pase para una pelea, aunque sean panas tuyos, porque cualquiera las saca y la cliquea. Pero dentro de lo que cabe se sabe que se puede sobrevivir llevando la más suave. La clave es alejarse del entorno negativo y transformar tu energía en algo productivo, como el que se enfoca en cumplir objetivo y ser constante, o el estudiante que se faja para ser alguien importante, el padre de familia que la pase en vigilia para salir al día siguiente y sacar a lo suyo hacia adelante. Aunque antes la cosa no era tan picante, ahora todos estamos en la misma jaula dando vueltas como un hámster. Lo único que quieres es adaptarse o aferrarse a la esperanza de que algún día todo esto cambie. Está buena esta parte, boludo. Sí. Que habla un poco de eso, de que al fin y al cabo destinar esa energía o ese tiempo a algo positivo, a algo bueno para los otros y también para uno mismo. Sí, sí. Salir adelante de esa bueno, forma. Todo esto en base al ambiente en el que se vive rodeado, ¿no? Más que nada en países así, ¿no? Bueno, en realidad en un momento dijeron que todos los países se han desarrollado, ¿no? Sí. Tienen un lugar así, un gueto en el que, o sea, se vive jodido y está como más atrasado, que, entre comillas, que el resto del país o del mundo. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. Estoy preparado para todo lo que salga en sí. La calle está que vi, tiene que andar en Berry. Que dice, la calle está heavy, tenés que andar ever ready. Que no entiendo ahí la última parte que dice. Voy a buscar Apache Cáncer. Apache Ness con Canserbero. Apache Ness. La calle está heavy, tenés que andar ever ready. Sí, literalmente dice eso. La calle está heavy, tenés que andar ever ready. La calle está heavy, tenés que andar ever ready. Y estoy preparado para todo lo que venga en mí. ¿Qué? Desde las laderas del volcán vuelve el quinto dan. AP up en el papiro en complicidad con el gang real. Definición de lo que llaman otro level. Los que never dejarán de hacer rap. Esto es Forever Rebel. Te juro que no puedo. ¡Carajo! No puedo cómo entran, boludo, rapeando, cómo entran con el beat. Sí, muy quedan duro. Muy bien, la verdad. Ahora vino color al sí. Video. Y otra escena, ¿no? Tengo como unos aviones. Sí. Y ya más colorido. Rebel, Rebel. Por el torrente sanguíneo, unos genios que en esta materia tienen el dominio de la escena. Los demás son puros cantos de ballena. Ya tú sabes lo que por ahí viene cuando el río suena. Dice que ven tarima este negro y al campesino. Es como ver a cuando Robert De Niro con Al Pacino fino. Que se metiéndole fino. Mientras tú aquí no pintas nada, solo levanta polvo en el camino. Así no llegarás a ninguna parte. Es mejor que te apartes, si no la parte. No eres clase aparte como de este estandarte. Tenemos la responsabilidad de hacer llegarte lo que es buen hip hop, que mi país respete. Nuestro arte salte, algo por la causa, mejor aporta, mejor esa actitud, ya me la.
la corta. Por encimita se te ve que esto a ti no te importa y que solo estás aquí tratando de que alguien te pique la torta. Pero no puedes con el PA, Willie May. Mientras tú quieres brillar, nosotros andamos en el pastel tomándonos un break. Y al público un buen showcase, como en Miami Kid lo hacen tu buen Dwayne con LeBron James. Dicen tú de Warrior, que echen pa' un lado los adversarios, que nosotros seguimos poniendo en alto a nuestro barrio. Acá adentro o afuera, seguimos tumbando barreras y traspasando frontera, orgullo como Miguel Cabrera. No hay manera de copiar ni de tumbar este tumba. Cada vez que suena un buen background, salimos más reteados. Si quieres jugar en este campo, tienes que tener cuidado, o la pelota rebota y tiene en la cara o tu mal bound. Desde Maracay la pica con el de las minas, Fran. Hermano, qué carajo, qué canciones. Es como wow, que está arriba todo el tiempo, ¿entendés? Sí, sí. Sobre todo también la voz y el estilo de rapear de Apache. Sí, sí, sí. Es como, hay que te mantiene a... muy agresivo. Sí, sí, súper incisivo, digamos. Esto es rap de Venezuela y suena rap a pam pam. Oh. Y toda la gente que apoya el buen rap, dígame dónde están. Hace mucho, mucho tiempo en un sitio muy remoto, jinetes de la muerte se unieron para que vosotros escuchen rap de mente, pa' mente y no pa' rostros. Dando otra palabra para que beban del elipsis del rap de los monstruos, ¿ok? Son demasiadas scares on my face. En fotos no se ven, pues no están en la piel, están en my brain. Amamos de fucking insane, no sé. De mis defectos y virtudes, ¿qué opinen solo mis friends? Bien, si la transmiten tus 100, en 100 pies en tus pies. El cáncer en la ignorancia, a.k.a. Tyrone Hussein. Me parece que a veces creen que me alabo. Y eso es cierto, pero pa' ver los molestos es que lo hago. Vamos, me tomo un trago, divago, prendo el radio y lo apago. Porque si escucho más de una canción actual me cago. Odio generalizar, pero todos claro estamos que si en la arena no paramos, en líricas los matamos. Chamo, yo amo hasta mis haters, porque me hacen sentir como Kobe Bryant cuando la clavan los Lakers. ¡Oh! Hombre, yo amo mis haters porque me hace sentir como Kobe Bryant cuando la clava en los Lakers. Bueno, no, ¿qué dice? Estaba enfermo este tipo. Yo lo he dicho muchas veces. Fuera joda, creo que lo digo en todos los videos. Pero como puede, alguien nuevo debe llegar acá y no sabe mi opinión de Canserbero, lo voy a repetir. Parece el mejor rapero que parió el idioma hispano. Lo decía de otra forma. Nah, pero fuera joda, me parece una puta locura. Y Apache también me sorprendió. Sí, 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 tremendo también. Lo hemos escuchado una vez, creo nomás, pero ni me acordaba, la verdad. Sí, que tampoco he tenido tanto aporte en la canción. Ah. Acá se tiró un montón de barras. Muy bueno. Un montón de estrofas. Si quieres rima, take it. Habilidad mental presente, el autor de vida y muerte infinito. Rankings, el que está aquí. Para que tanto rap chimbo del norte, si en el under están los que tal fi. De principio a fin, elevo y dejo caer a nuevos que dudan que no le puedas coñetar a huevo. Una misión mayor llevo y es demostrar que la música y la poesía no son un juego. Yo bregué y brego y bregaría hasta longevo. Si es que a longevo llego, a la creencia de ciencia me apego. Les llevo hip hop directo a la psiquis rebelde. Como los hippies, controversial como Nefertiti. En esto del japa hippie somos explícita pa' el pri con el ken que la pica y la mina city. Oh, it's okay, APA y el papiri ken ken. Desde Maracay la pica con el de las minas, Fran. It's okay, APA y el papiri ken ken. Esto es rap de Venezuela y suena rap a pam pam. It's okay, APA y el papiri ken ken. Y toda la gente que apoya el buen rap, dígame dónde están. It's okay, APA y el papiri ken ken. Ahí quedó el piano con la cuerda. Eso no se ve pena en el papiri game game. Pam pam pam. Apache las minas. Así que bueno, eso fue la reacción a Apache, Canserbero, Ready. Qué temazo, muy duro, puras barras, pura realidad. Una canción muy larga, 9 minutos dura más o menos. Sí. Pero se pasó rápido porque la verdad es tan buena y tan frenética que ni te das cuenta que dura eso. Todo el rato puro rapeo, puras barras, puras estrofas y pura calidad, ¿no? Totalmente. Así que eso, si quieren que traigamos Canserbero o Apache o lo que quieran más seguido, que la verdad nos gusta mucho reaccionarlo porque es muy enriquecedor en cuanto a letra y demás. Además te reciba. Déjenos me gusta si vemos que le gusta. Díganos qué otra canción quieren que traigamos. Suscríbanse también si son nuevos, que ayuda muchísimo. Y poco más. Ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.